Fair Milte, all her Scottish fame, fair wheel, her ancient glory. Fair wheel in her Scottish name, say faint and martial story. No sacrums to the Solway sands, and tweed runs to the ocean, to mark war England's province stands. Such buenas. Hoy continuamos nuestras historias por las tierras de Escocia y de Inglaterra. La crisis de los mineros, el cierre de las minas de carbón, la derrota de las huelgas, el último acto heroico de resistencia que significó un año entero de huelgas y de enfrentamientos para tratar de mantener una forma de vida que desaparecía y desapareció, y con ella se llevaba los tiempos de la revolución industrial y con ello se llevaba los tiempos de toda una cultura, puede ser entendido desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista puede ser la obsolescencia tecnológica, que un salto en las tecnologías, que los computadores se volvieron lo que determinaba que una sociedad fuera desarrollada o no, y ya no los altos hornos, y ya no las siderúrgicas, y ya no el carbón y el acero. Entonces las minas dejaron de ser rentables, y al dejar de ser rentables empezaron a producir pérdidas, y al empezar a producir pérdidas hubo que cerrarlas, y entonces la economía por sus propias leyes va llevando a que la misma sociedad industrial que le dio origen se quede atrás de sí misma, porque Inglaterra fue la que se inventó la sociedad industrial y la revolución industrial fue la que la volvió potencia. Entonces se puede ver desde el punto de vista del comienzo de la globalización, se puede ver de cómo mutó tanto la tecnología como la economía, y entonces ahora el control de la inflación se volvió el objetivo de los estados y ya no el estado benefactor, y cómo se desmontaron los sistemas de grandes inversiones sociales, y cómo se desmontaron los sistemas de crear toda clase de servicios para el bienestar de una sociedad. Y empezaron a montarse las teorías de que había que controlar la inflación y había que controlar el gasto, y que todo eso hacía que gigantescos sectores sociales se pauperizaran y se empobrecieran. Esto se puede ver así, y cómo la economía que en ese momento se plantea y la obsolescencia tecnológica que en ese momento se da origen al mundo como es hoy día. Las formaciones de la teoría económica que hoy se aplica es la que empezó a aplicarse en Inglaterra en la era Thatcher. Es allá donde empiezan a surgir estos fenómenos, y en Estados Unidos, obviamente, porque es donde tiene lugar la revolución informática, y es cuando se empiezan también a cerrar las grandes plantas y 16.000 personas salen a la calle sin empleo. Entonces, es allá en Inglaterra donde empieza este fenómeno que hoy llamamos la economía globalizante, que es el que pauperiza sectores no solamente de las sociedades que generaron tanto bienestar y llegaron a tener estados benefactores, sino de las sociedades que no generaron todo ese bienestar, que no llegaron a desarrollarse y que sin embargo sufren los recortes de lo que no se comieron, les quitan lo que no les alcanzaron a servir. Entonces, eso es una manera, digamos, de entender lo que eso significó, y eso significó el cierre del mundo para la gente del norte de Inglaterra. Eso habíamos visto que eran las historias de Billy Elliot y de Soplando al Viento, de cómo van cerrando las minas y cómo las minas eran toda una forma de vida, y cómo estos sectores quedan no solamente sin trabajo, sino que quedan sin oficio en la vida, porque no solamente era un problema de dinero, también era un problema de dignidad, de proyectos, de culturas. Toda la gente queda, digamos, en un limbo existencial, con subsidios sí, porque si esto hubiera sido en la era, pues en el siglo XIX, pues, se mueren de hambre. Pero en esta época hay de todas maneras compensaciones, nada que ver con lo que les quitan, pero por lo menos no se mueren de hambre.
Entonces uno lo puede ver así porque es el comienzo de la era de la globalización, porque la pregunta que hemos visto que se ha hecho desde Seattle, desde Praga, desde Génova, desde Chiapas, es la pregunta de qué va a hacer la economía actualmente con los sectores que no resultan viables, ya sea por obsolescencia tecnológica, ya sea por rentabilidad total, que no resultan viables y que siguen existiendo y que son millones de seres humanos de carne y hueso. Entonces, eso es una parte del problema y a esa parte del problema todavía no se le tiene solución. Esa sigue siendo la pregunta del millón. Cambió el siglo y esta modalidad económica se impuso y todavía no hay respuestas históricas a esta modalidad económica. Todavía no hay planteamientos sociales que puedan dar alternativas a todo lo que están quitando. Desde otro punto de vista, este fenómeno del cierre de las minas se suma a la ya larga historia de profundas rivalidades, odios y de rebeliones y de historias de guerras que ha habido ancestralmente entre Inglaterra y Escocia. Para los escoceses la lectura es diferente. No es solamente un problema de obsolescencia tecnológica, no es solamente un problema de globalización de la economía, es un problema de un ataque más de los ingleses contra Escocia. En el norte de Inglaterra, esto se entiende como un problema de la globalización de la economía y se entiende como una política social que los destruye, una política que destruye las sociedades y es la era Thatcher y es la globalización, pero no es un problema nacional, es un problema, digamos, económico. En Escocia es un problema económico, pero se vuelve un problema nacional por la historia tremenda que tienen Inglaterra y Escocia. Entonces resulta que Inglaterra, para poderse conformar como país, digamos, en su proceso de consolidación y de expansión, aplastó tres nacionalidades: la escocesa, la galesa y la irlandesa. Estos tres pueblos, que son muchísimo menos numéricamente hablando, pero abrumadoramente menos numéricamente hablando, de lo que son los ingleses, fueron consumidos por los ingleses, absorbidos por ellos y aplastados por ellos. Y ese conflicto está latente ahí. El hecho de que no se maten por eso en la era moderna no significa que esto no sea un conflicto muy grande. Y el hecho de que figuren como una sola entidad que se llama el Reino Unido no significa que estas nacionalidades no existan y no estén ahí vivitas, coleando y fuertes, con un sentido de resistencia nacional muy grande. Eso está ahí y ese problema está ahí permanentemente. Y ese problema se ve atizado una vez más y vuelve a coger vigencia y vuelve a coger todo ese sabor de odio ancestral y heredado que tiene con el cierre de las minas de carbón. Porque el cierre de las minas de carbón se entiende en Escocia como otro golpe de los ingleses. Entonces, resulta que esto ha sido una pelea de toda la vida. Los escoceses tienen una nación que hemos visto, esos pueblos, los escoceses, los celtas y los irlandeses, quedaron en los confines del mapa a través de una cosa que se llamó la Muralla de Adriano. En la Muralla de Adriano fue un límite, una muralla de esas que hicieron los romanos, de esas murallas que se siguen haciendo para separar a la gente bien de los bárbaros. Entonces a los romanos les parecía que de ahí para arriba todos eran bárbaros, que eso era un montón de montañeses furiosos y que eso no los mejor, nadie se podía meter con ellos. A esos montañeses furiosos es a los que llaman caledonios, porque vivían en los bosques y los romanos a los bosques los llaman Caledonia. Entonces por eso es que los escoceses se llaman caledonios. Entonces pusieron la Muralla de Adriano y lo que quedó de ahí para arriba va a mantener toda la fuerza de la cultura celta. La cultura celta se va a mantener arriba de la Muralla de Adriano en estos territorios muchísimo más reconcentrada y más pura que en el resto de Europa, porque en el resto de Europa se mezcló con muchas otras culturas. Entonces la parte de Inglaterra de la Muralla de Adriano para el sur ya tiene toda la influencia romana, toda la influencia latina y la influencia de muchos otros pueblos. Pero los de arriba son celtas. Por eso los de arriba hablan gaélico, digamos, todo el inglés que tienen es un inglés gaélico, por eso el inglés que se habla
en Inglaterra, es muy distinto el inglés que se habla en Inglaterra al inglés que se habla en Escocia y en Irlanda. Y en Gales son acentos totalmente diferentes, porque los acentos de Escocia y de Irlanda son acentos gaélicos, mientras que el inglés que se habla en Inglaterra tiene mucha influencia del latín, por el tiempo en que ellos estuvieron, en que hubo un asentamiento muy grande de los romanos allá. Entonces la historia de ellos está partida desde ahí. Los escoceses son otro pueblo, son celtas, sí. Lo que tienen en común con los ingleses es el origen celta de todos. Pero los escoceses son otros pueblos, son los escotos, toda esta gente que son celtas y que no tienen ciertas mezclas que sí van a tener los ingleses. Desarrollan una historia diferente, propia. Tienen sus propios reyes desde el comienzo de los tiempos, tienen sus clanes, tienen sus consejos de ancianos, tienen sus formas de organización. Son dos naciones, pueblos e historias diferentes, pero están en el mismo territorio donde están los ingleses. Y eso va a hacer que la expansión y el poderío de los ingleses termine por aplastarlos. Entonces, ese es el cuento. ¿Cómo es que los van a aplastar? ¿Cómo es que se van a enfrentar? ¿Y cómo es que el cierre de las minas de carbón vuelve a situarse dentro de la problemática de todos estos conflictos de estados nacionales? Entonces, ellos tienen todos los periodos de independencia, todos los periodos de enfrentamiento, desde William Wallace y la manera como William Wallace pelea contra los ingleses y pone de manifiesto que él es el hombre que no va a permitir que los ingleses mancillen a los escoceses. Y cómo esa historia la va a continuar otro tipo que la va a consolidar mucho más, que es Robert Bruce. Y desde ahí viene una historia paralela de estos pueblos, de odios, traiciones y alianzas, que es la que vamos a ver ahorita. Robert Bruce continúa la obra de William Wallace, pero William Wallace fue derrotado y fue descuartizado. Robert Bruce no va a ser derrotado. Robert Bruce continúa donde está William Wallace y les va a dar una batalla durísima, que es la batalla de Bannockburn, que es donde les gana. Esa batalla es alrededor del castillo de Stirling. El castillo de Stirling es un castillo que queda más o menos a una hora y media de Edimburgo, que es donde se han librado todas las batallas que toca librar en Escocia. Se han librado allá, en el castillo de Bannockburn, y allá los logra derrotar, los pone en la colina, toman posesión alrededor del castillo, les da una pelea tremenda a los ingleses y los derrota. Y de ahí en adelante hay un tiempo de autonomía escocesa, y este tipo es un gran rey, y es un hombre, digamos, que le da como forma a la nación escocesa. Y ellos tienen un concepto de nación muy fuerte y son una nación invisible, comida y metida entre otra, pero que existe y se respira en todos los poros. Como esas, hay muchas naciones en Europa. Por eso es que va a ser muy interesante cuando la Unión Europea se consolide, porque va a ser una oportunidad histórica para todos estos pueblos suprimidos por otros. Entonces, este tipo convierte la nación escocesa, Robert Bruce. Y él tiene un hijo que lo que le pasa a los grandes hombres es que rara vez tienen un hijo que mantenga la grandeza de su papá. El hijo sí, no, ese no servía para nada. Entonces, cuando muere Robert Bruce, el héroe, ellos tienen, digamos, sus grandes héroes son William Wallace, Robert Bruce, Rob Roy, María Estuardo. Ellos son los bestsellers de los escoceses. Entonces, resulta que cuando muere Robert Bruce, habiendo consolidado tremendo país, su hijo no tiene la grandeza. A su hijo, inclusive Robert Bruce muere de tristeza porque su hijo
lo mandaron para Francia para protegerlo de todas las peleas con los ingleses. Y en Francia, cuando está llegando a Francia, lo secuestran los ingleses y adivine para dónde lo mandan. Para la Torre de Londres, allá es donde mandan a todos los que van a fritar tarde o temprano. Entonces, el tipo está prisionero en la Torre de Londres. Y cuando Robert Bruce sabe que su hijo cayó prisionero, Robert Bruce muere de angustia y de tristeza. Y entonces toca conseguirse un rescate gigantesco para que les devuelvan a David, que es el hijo de Robert Bruce. Y ese rescate no lo tienen los escoceses porque ellos son pobres, es una cosa complicadísima para ellos ese rescate, entonces lo arreglan por cuotas. Les devuelven a Robert Bruce, pero a David, David llega con mañas inglesas, que le quedaron gustando los ingleses en los años de cautiverio y que cada ratico iba a visitarlos. Entonces no solamente no tiene la grandeza de su padre, sino que lo consideran ahí como medio traidor sonsongo, porque es un tipo mucho más como querido con los ingleses. Y este tipo casi le deja el trono de Escocia al rey Eduardo de Inglaterra. Si no es porque es que el otro problema de los escoceses es que están divididos y siempre tienen ese tipo de problemas. Si no es porque en ese momento Inglaterra se va a meter en una guerra poderosísima, que es la Guerra de los 100 Años. Y la Guerra de los 100 Años con Francia salva a Escocia. Entonces Escocia queda magnífica y sensacional mientras Francia e Inglaterra se están guerreando. Entonces los chances que tiene Escocia es que Inglaterra se agarre con Francia. Entonces estos pueblos que son nacionalidades oprimidas, la única posibilidad que tienen son alianzas con las potencias foráneas. Los escoceses permanentemente se alían con los franceses, como los irlandeses permanentemente se alían con los españoles. Y de esa manera logran contrarrestar en algo el problema de que tienen con Inglaterra. Entonces esto transcurre así, les pasan todas las cosas, pasó la peste, dicen que llegó de China, la peste negra, se demoró en llegar a Escocia, llegó primero a Inglaterra, diezmó a Inglaterra. Cuando llega a Escocia mata una tercera parte de la población, arrasa la peste negra. Y eso nadie sabe cómo conjurar eso, y es uno de los episodios más dramáticos en toda la historia de la nación, es la llegada de la peste negra allá. La cogieron en un enfrentamiento con los ingleses, los soldados se infectaron al enfrentarse con los ingleses y llegó la peste a Escocia y acá con Escocia. Entonces les pasan todas estas cosas y siguen, pero lo que realmente va a producir un problema muy grave en la nación escocesa como en la nación irlandesa, y lo que va a hacer que los problemas de nacionalidades de estos pueblos no se puedan solucionar, son las guerras de la reforma y la contrarreforma, porque es que eso sí va a dividir profundamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Enrique VIII funda la iglesia anglicana, se separa de Roma, y la rama de los Tudor es garante del protestantismo. En ese momento hay otra rama de la misma reforma, acuérdense que la reforma son los protestantes que se levantan contra la iglesia de Roma porque consideran que la iglesia de Roma es demasiado ostentosa, que su ritual es pomposísimo, que ha perdido el contenido espiritual. Entonces la reforma plantea una austeridad total y de la reforma salen los puritanos, y los puritanos son la gente que sale con Calvino, con Lutero, con Zwinglio, con Cromwell, y cada uno de ellos tiene su propia versión de lo que es el puritanismo, y es digamos una austeridad y una rigidez total frente a lo que consideraban la exuberancia y la pompa de Roma. Rompen con el Papa, crean otra religión, y cada una de esas religiones tiene una versión diferente y tiene particularidades. Descendientes de Calvino, partidarios de Calvino, que era el más radical de todos, hay un tipo que es muy radical, que es ultra radical. Ese tipo se llama Knox, es escocés, y los protestantes escoceses se van a llamar los presbiterianos, porque presbítero viene de anciano, y es una su versión del cristianismo. El consejo de ancianos es el que manda, no hay una jerarquía de cleros, sino el consejo de ancianos. La versión escocesa del protestantismo son los presbiterianos. Entonces las guerras religiosas dividen, y a pesar de la pelea tan grande que hay con los ingleses, los une el hecho de ser protestantes. Entonces una parte de los escoceses
vas a convertirse en protestante, que son generalmente los de los lowlands, la gente de las tierras bajas. Los highlands se van a mantener católicos y por lo tanto los highlands tienen mucho más que ver con los irlandeses católicos. Lo que toda esta gente llama papistas, que son los católicos partidarios de Roma, que con los mismísimos escoceses protestantes. Entonces se arma una pelea por dentro entre los protestantes y los católicos. Esas peleas además están metidas con las coronas reales. Entonces hay ramas que llevan la fe católica y hay ramas que llevan la fe protestante. Los Tudor llevan la fe protestante, los Estuardo llevan la fe católica. Entonces esas dos ramas están en permanente enfrentamiento y la idea de los escoceses de aliarse con los franceses y de armar una nación con ellos y de tener ellos el control del trono y además la fe católica y todo está encarnada en una sola persona que podría tener las tres coronas y la fe católica, las tres en una. Esa persona es María Estuardo. María venía casada con un rey francés y eso la convertía en reina de Francia. María es católica por la rama de los Estuardo y eso restauraría la fe de los católicos. María es reina de Escocia. Entonces, y María es hermana, también María es prima de Isabel y también es de la misma rama de Enrique VIII. Entonces, María podía tener acceso al trono de Inglaterra por la vía del parentesco entre los Estuardo y los Tudor. María podría tener acceso al trono de Escocia, porque es reina de Escocia. Y María, la esposa de un francés, era la esposa de un rey francés y tenía derecho a la corona de Francia. Luego María era, mejor dicho, la propia. Y María era la que podía lograr que todas estas cosas sucedieran al mismo tiempo. Y coge y la mata a Isabel, ¿cómo la ve? Entonces, cuando Isabel mata a María por todo lo anteriormente dicho, ellos sienten que el gran proyecto de unir las tres coronas bajo una fe católica y llevar adelante todo el proyecto escocés muere cuando María Estuardo es decapitada. María es la heroína de Escocia y está presente en todo y la figura de Elizabeth es profundamente odiada entre los escoceses porque es la que acabó con su posibilidad del proyecto histórico que era María Estuardo. Entonces, aquí está la rama de los Estuardo. Cuando Isabel muere, Isabel no tiene descendientes. Entonces, ¿quién va a gobernar? El hijo de María, Jaime. Entonces, con el hijo de María, y otra vez vuelve la fe católica. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay alguien en el poder de una fe, persigue a los otros. Cuando estaba Isabel, persigue a los católicos. Entonces, los católicos tienen que huir y se alían con los irlandeses y todo eso. Cuando sube Jaime, entonces Jaime va a perseguir a los anglicanos y a los presbiterianos. Y cada uno que sube persigue a los del otro combo. Y en eso consiste la guerra. Por eso muchos van a ir a Estados Unidos a fundar una nueva nación huyendo de una o de otra persecución. Y en Estados Unidos los que tienen los apellidos Mac son los escoceses que salieron en estas guerras. Y los que tienen los apellidos O' son los irlandeses que salieron en estas guerras. Los O'Donnell, los O'Brien, los O'Neill, o los McIntyre, McDonald's, McCarthy. Todos esos son escoceses y los O' son irlandeses. Entonces, aquí se establecen alianzas y se establecen profundas peleas. ¿Y qué pasa? Que los protestantes, entonces viene Jaime restaura otra vez la fe católica y otra vez hay otra embestida, Jaime tiene que irse y entonces Jaime es el rey en el exilio que todos ellos están esperando que vuelva y los que están esperando que vuelva son los jacobitas, los Jacobites. Entonces, que esos son los Highlanders y son otra gente adentro. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo se restaura el protestantismo después de Jaime. Ese protestantismo hace que los escoceses, una parte de los escoceses esté aliada con los ingleses en la fe protestante y que se peleen contra los mismos escoceses católicos. Por eso, como no se pueden unir, no pueden pelear juntos contra los ingleses. Y ese siempre va a ser la cuña que mantenga el poderío británico inglés sobre los escoceses, el hecho de que muchos de ellos son protestantes. Entonces, de esos protestantes, cogió Cromwell un ejército y fueron los que mandaron a Irlanda
en la época en que los aplastaron y en la época que estaban allá desde Enrique VIII, pero que Cromwell los va a fortalecer. Y estos, entonces los protestantes, los de la orden de Orange, todos estos son escoceses protestantes peleando contra los católicos irlandeses y contra los escoceses católicos. Entonces eso hace, digamos, la presencia protestante en Irlanda y en Escocia es lo que frustra los proyectos nacionalistas de Irlanda y de Escocia, porque una parte de su población está aliada con los ingleses por la vía de la religión. Entonces la manera como los ingleses van a solucionar el problema de que los Jaimes restauren el catolicismo es trayendo un rey de otra parte, que es Guillermo de Orange, y poniendo un protestante que viene de Holanda bajo la condición de que el tipo obedezca al parlamento. Los reyes católicos iban a gobernar de una manera absoluta, los protestantes van a tener el parlamento y van a avalar el parlamento como su forma política, y traen también la democracia y traen la separación de poderes, y esa es la que va a primar en Inglaterra. El asunto es que cuando se acaba la posibilidad de que los estuardos suban, instauran la orden de Orange, la nación escocesa como estaba pensada ya no es posible, entonces se vuelve mítica. Entonces esos héroes como Robert Bruce, como William Wallace, como Rob Roy, como María Estuardo, como Jaime y los jacobitas, se vuelven un imaginario de algo que no pudo ser. Los ingleses se la van a ganar y se la van a ganar por la profunda división que existe entre los escoceses por las religiones. Entonces, final, y se la van a ganar, es que se la van a ganar. Después ya les van a desbaratar el parlamento y van a hacer un solo parlamento con Inglaterra. Y van a crear ya el Reino Unido. Y después de eso, entonces ya ellos van a quedar metidos dentro de Inglaterra, absorbidos por Inglaterra. Van a pelear todas sus guerras. ¿Cómo sería de grave la cosa que cuando están enfrentándose con Napoleón, Wellington no sabe si el destacamento escocés que está ahí va a pelear a favor de él o a favor de Napoleón? De hecho, no sabe a quién le van a disparar, porque los franceses siempre fueron sus aliados, y el tipo la está pensando porque lo tiene para un punto clave. Y dice, ¿será que se me voltean y apoyan a Napoleón? ¿O será que se hacen aquí con los ingleses? ¿Cómo saber? Hasta que el jefe de los ejércitos escoceses dice, no hombre, ¿qué es esa vaina? ¡Mándeme! Y el tipo lo manda y pelean del lado de los ingleses. Entonces, pero los escoceses van a perder esta batalla sistemáticamente. Pierden el parlamento, pierden la autonomía, pierden los tronos, los fusionan, los vuelven un solo reino. Y ya cuando los vuelven un solo reino es cuando estalla la revolución industrial. Entonces la revolución industrial estalla en Escocia. La hacen los escoceses, inclusive los gremlins, esos traviesos espíritus menores de las herramientas y de la maquinaria, que están lejanamente emparentados con los gnomos y los goblins, estos personajes llamaron la atención de James Watt hacia la fuerza del vapor. Y James Watt miró la fuerza del vapor y desarrolló toda la máquina de vapor para sacar el carbón de las minas. Y James Watt, el inventor de la máquina de vapor y el artífice de la revolución industrial, es escocés. El gremlin que le hizo llamar la atención era Hector Oja Clyde. Y como no le dieron el crédito, los gremlins se sintieron, se pusieron muy tristes y se dedicaron a sabotear las máquinas. Y por eso a veces las máquinas juegan malas pasadas. Son los gremlins que se duelen de no haber sido reconocidos. Pero es en Escocia donde los gremlins le dicen a Watts cómo es la cosa y el tipo se toma los créditos de la invención del vapor. Entonces los escoceses son los grandes científicos, pero sus créditos no quedan contados en la historia precisamente porque están metidos dentro de Inglaterra.
Entonces quedan metidos en la suerte de Inglaterra, en las guerras de Inglaterra, y entonces van en todas. Van en la primera, van en la segunda, van en los Boers, van en África, van en todos lados. Tienen destacamentos de ellos peleando junto con los ingleses. Y siempre tienen la profunda división. Entonces los Highlanders mantienen el orgullo escocés, ellos son los que son católicos, los que son gaélicos, y mantienen ese imaginario común con los irlandeses, que también detestan muchísimo a los ingleses, y mantienen toda la magia y las historias de los buques fantasmas, porque esta gente es navegante y es un pueblo tremendamente mágico. Entonces allá pasan todas esas cosas. Hay un barco, por ejemplo, que se le ve por ahí a veces, y cada vez que ese barco aparece, es un barco en el lago Awi, Loch Awi, y aparece ese barco, es el Oban, en la parte occidental de Escocia, y es un carguero impresionante, y es un barco de pasajeros, se ve una niebla muy grande, aparece la gente, pues, se ve con las chimeneas, y aparecen las mujeres llevando faldas largas y sombreros de plumas y todas estas cosas, y entonces cuando lo van a ver, desaparece, y nadie sabe qué pasa ahí. Y no existe ese barco en ninguna parte, es un buque fantasma que aparece allá, pero cada vez que aparece, presagia catástrofes. Entonces este pueblo tiene todo eso y el enfrentamiento con los ingleses. Y los ingleses le ponen impuesto al whisky, y esta gente entonces tiene que hacerlo para tratar de bloquear la producción escocesa de whisky, y que más bien sean los whiskies ingleses. Le ponen impuestos a la calefacción. Actualmente en un país helado como es Escocia, donde la calefacción se necesita para vivir, y cada ratico ellos sienten los pequeños saboteos o los grandes saboteos. Entonces esta gente perdió la jugada, perdió la posibilidad de ser nación en esos tiempos, ya cuando se produjo la fusión de lo que hoy es el Reino Unido. Solo ahora con la Unión Europea ellos están empezando a ver que las regiones que se producen dentro de la Unión Europea pueden darle oportunidad a estos pueblos frente a las naciones donde quedaron oprimidos. Pero los escoceses son escoceses y tienen esa nación absolutamente clara por dentro. Y cada vez que pueden, lo hacen visible. Sean Connery forma parte de una, precisamente de un partido nacionalista, y estas películas como Rob Roy, William Wallace y Highlanders son su testimonio histórico de que ellos son una nación independiente de Inglaterra. Entonces cuando llega, ya finalmente cuando llega la era Thatcher, después de todo lo que ha pasado, después de María Estuardo, después de que la perdieron, después de las guerras religiosas, después de la Orden de Orange, después de todo eso, ellos sienten que esa es una estocada fatal contra ellos, que eso es, mejor dicho, a muerte lo que le lanzan cuando le cierran las minas. Y la reacción contra eso, porque forman parte de Inglaterra, es que nadie vota por el Partido Conservador, que es el partido de Margaret Thatcher. Nadie, nadie para nada. Y eso reencaucha el Partido Laborista. Eso, la reacción del cierre de las minas, las huelgas, todo eso reencaucha al Partido Laborista, que vuelve a tener algo que decir y algo que hacer después de años de toda la crisis que habíamos visto que tuvo durante la era Thatcher. Hoy por hoy no existe un solo representante del Partido Laborista, del Partido Tory Conservador, el de Margaret Thatcher, en Escocia, pa' un remedio, barrieron. Y es a través de las autonomías de estos pueblos tan golpeados por la crisis de las cierres de las minas de carbón que vuelven al poder los laboristas. Y vuelven al poder los laboristas significa Tony Blair. Entonces Tony Blair es el hombre que sube representando todo esto, y ahora es que se vuelve a plantear el problema de las autonomías, y entonces ahora se volvieron a separar los parlamentos. Después de 300 años de haber desaparecido el parlamento de ellos, y los escoceses están preparando un edificio monumental para poner su parlamento ahí, y ellos siguen con su proyecto, eso no se puede perder de vista, ellos siguen con su proyecto. El hecho de que no siempre sea posible, que tenga tantos tropiezos, o que no se maten por él, no significa que no lo tengan perfectamente claro. Por eso es que uno el futuro del Reino Unido no lo puede prever con claridad, porque lo de unido es una cosa mucho más forzada. Ahora, en la época de la Revolución Industrial, pues una gran parte de los escoceses estaban encantados de estar con Inglaterra cuando Inglaterra se vuelve la potencia que Inglaterra va a llegar a ser.
pero Inglaterra se vuelve la potencia por ellos, porque la revolución industrial la hacen los escoceses, la cultura minera la producen los escoceses. Entonces, cuando cierran las minas, cierran es la revolución industrial, el imperio, lo que ellos aportaron al imperio, su orgullo nacional, su permanencia como pueblo, todo eso lo cierran con las minas de carbón. Es mucho más que un problema de supervivencia, es mucho más que un problema de trabajo. Es una forma de vida, una cultura, una nación, una historia, una relación con el mundo. Las minas de carbón están allá desde cuando los gnomos estaban debajo y los golpeadores avisaban la veta o la catástrofe en la mina, desde la misma formación del caos. Siempre estuvieron allá. Entonces es una historia milenaria y reciente también a la vez, porque es de los tres siglos de la revolución industrial la que se cierra con las minas de carbón. Ese es el mundo que desaparece, y ese mundo no ha vuelto a retornar porque hace muy poquito que desapareció y dejó a Escocia sin un proyecto como nación en términos económicos. Entonces se tuvieron que dedicar al turismo y no tienen un proyecto, por eso es que sus hijos nacen sin ningún tipo de esperanza, aunque coman, porque hay subsidios, pero sin esperanza. El nivel de drogadicción en Escocia es altísimo, porque no hay carreta ahí, no hay cuento, y están tratando de crear otro cuento para seguir existiendo como nación ante sí mismos, ya que no pueden hacerlo fuera de sus límites, con todas las embestidas que los ingleses les hacen. Entonces, por eso es que la coyuntura de los cierres de las minas de carbón tiene un significado, tiene muchos significados, profundas consecuencias, atiza una cantidad de conflictos sociales, nacionales, políticos, retorna al Partido Laborista, digamos, tiene las consecuencias del cierre de las minas de carbón, todavía se están viendo en Inglaterra, y el mundo globalizado en el cual sucede fue el que terminó imponiéndose. Entonces, una cosa de una trascendencia muy grande pasó ante nuestros ojos sin que nadie se imaginara en ese momento lo que iba a significar. Y por eso es que se están haciendo ahorita todo ese montón de películas. Por eso es lo que hablábamos de Full Monty, de un pueblo que fue próspero. Y después ya todo el mundo queda arruinado, embarcado, viviendo en las situaciones más difíciles, porque las minas se cerraron y esta gente trabajaba y vivía, era de las minas. Entonces, la Inglaterra moderna, la que hoy existe, tiene conflictos nacionales profundos con Escocia, con Irlanda y con Gales. Con Gales, que una vez invitaron en la Edad Media a toda la nobleza de Gales, un rey inglés, y cuando estaban todos reunidos los mató a todos los artistas y a la nobleza para destruir la cultura galesa. Entonces, tienen chismecitos de esos con cada una de estas naciones. Y tienen por dentro un problema de nacionalidades muy grande que han logrado mantener entre divisiones religiosas, imposición económica, fuerza militar y superioridad numérica, porque los ingleses pues son realmente mucho más, muchísimos más en términos de población que lo que pueden ser los escoceses, galeses e irlandeses juntos. Entonces, esa es una parte de los problemas. La otra parte de los problemas que vamos a ver es que usted, cuando es un imperio tan grande y se ha metido con todo el mundo se va a meter con usted. Entonces vamos a ver cuál es la reversa, la devuelta de todas las incursiones de Inglaterra en el mundo y cómo se va volviendo una cultura multirracial con muchas nacionalidades dentro. Shock black bubble down beat bouncing, rock wise tumble down sound music. Foot drop, fine drum blood story. Bass history is a moving, is a hurting black story. Thunder from a bass drum sounding. Lightning from a trumpet and a organ. Bass and rhythm and trumpet double up. Team up with drums for a deep down searching. Rhythm of a tropical electrical storm, cool down to the pace of the struggle. Flame rhythm of historical yearning, flame rhythm of the time of turning. Measuring the time for bombs and for burning. Slow drop, make stop, move forward. Dig down to the root of the pain. Shape it into violence for the people. They will know what to do, they will do it.
Shock block, bubble down, beat bouncing. Rock wise, tumble down, sound music. Foot drop, fine. Inglaterra, aparte de todos estos fuertes conflictos nacionales que tiene al interior de lo que se llama el Reino Unido, tiene otro problema que son las reversas de lo que hicieron. Cuando usted va y se mete con la India, se mete con Pakistán, se mete con Jamaica, se mete con Australia, se mete con Kenia y le da la vuelta al mundo y va y monta colonias, asentamientos, regímenes políticos, económicos y colonializa, eso se devuelve. Porque entonces todos esos pueblos donde se metieron los ingleses, pues se van a meter a Inglaterra. Y así como en la época de la India, la riqueza estaba dada por la pimienta y los ingleses fueron a buscar su riqueza de la pimienta hindú, ahora la riqueza está dada en Inglaterra por el nivel de vida y de servicios que tiene esa sociedad. Entonces llegan los hindúes, miles de hindúes, a buscar la riqueza en Inglaterra, que Inglaterra fue a buscar a la India cuando la India era la reina de la pimienta, lo mismo. Y se fueron a meter a Jamaica y armaron en las Antillas todas estas historias de fortines y de piratas donde armaban cuevas desde donde atacaban a los españoles y a todos sus navíos y dejaron un reguero de gente en las Antillas. Entonces la gente de las Antillas pues también se va para Londres, porque además quedaron cobijados por un acuerdo económico que se llama la Commonwealth, la Mancomunidad Británica, que liga a las antiguas colonias con lo que hoy es Inglaterra. Entonces llegan de todas partes y entonces los ingleses sienten, se está volviendo una sociedad multirracial, porque en la otra cara del colonialismo es que se vuelven sociedades multirraciales. A todos los lados donde se metieron, de allá llega gente. Y eso es exactamente lo mismo que ellos hicieron cuando se metieron allá, es la consecuencia. Entonces toda esta gente que llega se asienta de manera diferente. Por ejemplo, los que llegan cinco, por el cuento que tienen con los pakistaníes, que llegan 10, 5 duermen de día y 5 duermen de noche, metidos todos entre un cuarto, y trabajan como unas bestias, trabajan y al cabo de 2 años cada uno tiene una tienda. Y progresan. Mientras que todos los sectores blancos, algunas partes de los sectores blancos que quedaron marginadas de los tiempos del carbón, de la parte de Inglaterra, viven de la seguridad social, que es una manera de malvivir. No pueden trabajar porque si trabajan pierden la seguridad social. La seguridad social sin trabajo, o sea, el subsidio como propiedad es renunciar a los sueños y a las aspiraciones y a todo eso. Entonces sienten que los otros son los que progresan y ellos no. Entonces les da la xenofobia y eso produce esos brotes de violencia como el que vimos hace menos de 20 días en Bradford y antes de eso se había dado en Leeds. Entonces, hay unas tensiones multirraciales, xenófobas y de muchas clases muy fuertes en Inglaterra. La más famosa, digamos, porque el alcance fue brutal, sucedió en 1981 en Brixton, al sur de Londres, donde está la colonia jamaiquina. La colonia jamaiquina dice que Londres es una sociedad que los traga, que se los pasa, pero los regurgita, que finalmente no los integra. Entonces hubo una barrida, un gran operativo policial, porque la situación de criminalidad en las calles de Brixton estaba fuera de control. Y cogieron a un muchacho jamaiquino, lo fueron a arrestar, y los compañeros lo sujetaron para que la policía no se lo llevara. Y esa fue la chispa que encendió un motín, la cosa más impresionante, en donde se incendió eso en el 81. Eso fue una cosa absolutamente impresionante y hemos estado escuchando a Little Quincy Johnson, que es el cronista, a través de la música de Jamaica, de las cosas que sucedieron en Brixton. Y esa voz de él es la voz del conflicto, es la voz del enfrentamiento, es la voz de la guerra que se formó ahí. Entonces, porque lo que sentían las comunidades jamaiquinas era que la policía sistemáticamente los hostilizaba y que ese enfrentamiento era la última gota que derramó el vaso sobre una persecución contra las minorías, que es lo que ellos sienten que la policía hacía contra ellos. Estos motines fueron los más grandes de la historia reciente, todavía se recuerdan,
Brixton es una comunidad que tiene, digamos, toda la influencia del Caribe, es el Caribe en Londres, tiene todo el encanto del Caribe y también tiene las latencias de todas las tensiones sociales. Todo eso pasa allá. Entonces, el reto de Inglaterra actualmente es aprender a convivir con las consecuencias de su propia historia, porque lo que se está comiendo no es sino su propio cocinado, es la consecuencia del colonialismo. Como estos países europeos se desarrollaron tanto a costa de los países que colonizaron, los países que colonizaron quedaron empobrecidos porque fueron expoliados hasta el límite por los colonizadores, y entonces pues van a buscar el progreso y el desarrollo allí donde se encuentra, y se encuentran los países que fueron colonialistas. Entonces esos países que fueron colonialistas sienten que los invaden los bárbaros, pero fueron ellos quienes en principio invadieron a los bárbaros, les robaron todas las cosechas, la pimienta y todo el oro a los bárbaros, y ahora les parece que los bárbaros se vienen a comer el ponquecito que ellos tienen para repartir entre ellos. Y eso genera esas tensiones de xenofobia, de skinheads, de todo eso que hablan de la superioridad blanca y todo eso, el poder blanco, y todos esos que son consecuencia de las muchas mezclas históricas. Entonces, el reto que tienen ahora los ingleses es aprender a manejar los conflictos nacionales, que todavía no los tienen resueltos ahí, los tienen sometidos, pero no resueltos, porque esos conflictos no se resuelven hasta que los niveles de autonomía no queden perfectamente claros, y para eso falta un ratico todavía. El reto de los ingleses es aprender a manejar las comunidades hindúes, pakistaníes. Lo que pasó hace poquito en Bradford fue que los jóvenes estos que les cuento que viven del subsidio, que no tienen trabajo, que se sienten sin lugar en la sociedad inglesa, fueron a atacar los negocios de los pakistaníes, que son gente que trabaja duro día y noche para tener lo que tiene. Los pakistaníes ya son segunda generación. Entonces, contrariamente a lo que siempre pasa, que los emigrantes atemorizados ven cómo destruyen sus negocios, turbas furiosas racistas, los pakistaníes respondieron con igual nivel de furia, y salieron piquetes completos de pelados pakistaníes y se dieron contra los pelados ingleses duro y a la cabeza. Todos los pakistaníes decían: nosotros llevamos trabajando muy duro, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el esfuerzo más grande de nuestras vidas, nos ha costado todo. Y los otros dicen: ve, vienen los extranjeros y esos sí viven bien y esos sí tienen fruticas y todas esas cosas, y nosotros vivimos apenas en el límite de la seguridad social. Todo eso tiene que aprenderlo a manejar Inglaterra, porque su destino y su actual situación es un país totalmente multirracial. Gente de todas partes del mundo viven en asentamientos y en grandes comunidades. Europa ya no es un continente blanco, porque en la medida en que colonizó el mundo entero, dejó de serlo por ese mismo hecho. Entonces esos son los brotes que producen, que contra los, la segregación contra los marroquíes en España, contra los argelinos en Francia, contra los turcos en Alemania. Todo eso son los resultados de la política expansionista de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX que hicieron los europeos en el resto del mundo. Entonces tienen que aprender a conciliar eso, y uno de los puntos más importantes de donde todas esas tensiones se encuentran juntas es en Inglaterra. A la vez conviven, porque, digamos, tienen brotes de violencia muy bravos, profundo odio con los escoceses, pero la gente puede caminar por la calle, montar en metro, trabajar, ir al mercado, y no es una guerra, pero sí hay muchas tensiones sociales. Hay una diferencia entre tener conflicto y matarse por eso. Hay una diferencia muy grande, y tal vez la diferencia de eso es la modernidad. Probablemente, ¿qué es lo que estos pueblos lograron? Estos pueblos lograron que los conflictos que tienen no los hagan matarse, ni entre ellos, ni entre los diferentes países europeos, pero se gastaron dos guerras mundiales para aprenderse ese chisme, y 70 millones de muertos en el siglo XX. Entonces, ahora tienen que replantear las cosas, porque lo que están viviendo es la consecuencia de su propia historia, y tienen que asumirlo como tal, y tienen que ver cómo manejan la tensión con las nacionalidades, porque precisamente cualquier tipo de conflicto como el de los mineros desata los odios nacionales más fuertes
entre los pueblos que se sienten sometidos, eso tiene consecuencias políticas para las diferentes, el juego de poder que hay en Inglaterra, y todo eso se viene mezclando de una u de otra manera. Entonces, ¿hacia dónde va Inglaterra? ¿Qué es Inglaterra ahora? ¿Qué pitos toca dentro de la Unión Europea? ¿Qué puede pasar con las naciones que están dentro de ellas? ¿Cómo va a plantear todas estas nacionalidades y estos asentamientos que crean tensiones? ¿Qué rumbo va a tomar ella misma? ¿Cómo se define frente a la Europa moderna, frente a la economía moderna? ¿Cómo se define el laborismo en el segundo periodo? Todas esas historias son las que vamos a ver en el siguiente y último capítulo de la historia de Inglaterra. Arrancamos desde los tiempos de Stonehenge y ya vamos enfrentando los 90s y los 2000. Las historias de cómo Inglaterra enfrenta el nuevo milenio con todas sus tensiones y todas sus tradiciones es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los míticos tiempos de William Wallace y María Estuardo y Robert Bruce, desde la tensión de las calles de Brixton, desde los ritmos de Jamaica, las gaitas escocesas, los pakistaníes y los hindúes, toda esta olla de diferentes pueblos que se revuelve, que se mezcla y forma una sociedad nueva, desde todas estas preguntas, tradiciones, mezclas de culturas y diversidades, en la narración, Diana Uribe, en la asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes, feliz domingo. On a warm straw coating. Heavy artists mow the land and the day. Behind the bars I be slipping and sliding free. And now you're down to the queue and there's no work to do. The track is out his way. Let me find you a filly for your proud stallion seed. To keep the old line going, and we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, growing to hide you from eyes that mock at your good.